Este miércoles por la mañana, Cristel Castañón de Moreno, presidenta del sistema DIF estatal, presentó en el hogar de ancianos a las integrantes del patronato Grande de Corazón como parte de los programas y acciones que de forma permanente se impulsa en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor que desarrolla el sistema a su cargo, teniendo como finalidad que en esta etapa de madurez se continúe teniendo una vida digna y feliz. Al instalarse este patronato Grande de Corazón y constituirse en una modalidad que fortalece los alcances de su actuación, quiero reconocer a todas las damas que a partir de hoy lo integran, por su entusiasmo, su convicción de servir y el respaldo que brindan a cada uno de nuestros integrantes y de la sociedad campechana. Les agradecemos de parte del DIF estatal infinitamente que hayan aceptado asumir este compromiso en favor de los adultos mayores y sé que juntas conformarán un gran equipo y que los frutos de su gestión serán muy, muy productivos. Por su parte, la presidenta del Patronato Grande de Corazón, Victoria Yolanda Damas de Aiza, mencionó que esta institución cambia de giro de pública a privada para alcanzar mejores resultados en los beneficios obtenidos hacia el adulto mayor. Asumimos con entusiasmo renovado esta noble tarea al frente del Patronato Grande de Corazón del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, Dolores Danza Echeverría. Por primera vez en su historia, se convertirá el patronato en una institución de asistencia privada, lo cual nos permitirá encarar con más posibilidades una gestión administrativa y financiera acorde con las necesidades que el centro nos demanda. El Patronato Grande de Corazón se encuentra integrado de la siguiente manera: como presidenta, la licenciada Victoria Yolanda Damas de Aiza; como secretaria, la licenciada Gabriela Medina Castillo; tesorera, la contadora pública Laura Elena López Rosado; vocales, la contadora pública Carla Fabiola López de Yergo y Minerva González Guerrero. Y como voluntarias del patronato se encuentran las señoras Lolina Echeverría Lanz, Consuelo Castillo Azar, Roxana Calderón Baeza, Angélica Guerrero Sacía y Elizabeth Borges. Entre las primeras acciones que el patronato realizará en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor y que han diagnosticado como prioritarias son referentes al reforzamiento de las instalaciones como la sala de canto, la de baile, el área de comedor y la lavandería. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.